Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, aventureros? Hoy vamos a hacer una nueva historia con estos dos nómadas. Hoy voy a servirle de guía turístico en la selva del Darién. Vamos a ir a La Miel, un lugar maravilloso, un paraíso escondido, porque pocos conocen en este país, así que los acompañen a vivir esta maravillosa aventura. ¡Hey! ¡Hola! Nos seguimos recorriendo Colombia y el mundo. Hoy vamos a descubrir la frontera con Panamá, una hermosa playa llamada La Miel, que queda muy cerca a Capurganá, a Sachurro o a Trigana. Un lugar que puedes descubrir desde Necoclí y te va a encantar las maravillas que tiene este territorio en el Golfo del Urabá. Así que quieres saber cómo llegar, qué hacer, todo lo que puedes descubrir, los costos, aquí te vamos a contar. Y no olvides suscribirte a nuestro canal porque tenemos historia de Colombia, de Antioquia y del mundo. Nosotros salimos desde la ciudad de Medellín. Fueron 11 horas de viaje hasta llegar al Urabá, para ser más exactos, al municipio de Necoclí. Ahí amanecimos, y al otro día, desde las 6 de la mañana empezaba a verse ese hermoso amanecer que tiene este territorio del Golfo del Urabá. Nos fuimos al puerto. Ahí habían varias agencias que empiezan a vender los paquetes turísticos para Capurganá, para Trigana, para Sachurro, pero nosotros queríamos ir a La Miel. Compramos los tiquetes porque queríamos ir en lancha y se ven diferentes extranjeros que van rumbo a explorar la famosa selva del Darién, que hace parte de este Golfo del Urabá. Muchos en busca del sueño americano, donde van a cruzar todo Centroamérica. Pero nosotros queríamos llegar a La Miel, un lugar en Panamá, muy cerca a Colombia, que te va a encantar por su belleza, por su mar azul y por sus maravillas paisajísticas. Así que nuestra mañana comenzó comiéndonos una rica arepa de huevo del Urabá. Venir a la costa norte, no comerse una arepita de huevo, es como no haber venido. Es parte del viaje para que estas aventuras se hagan un poco más económicas y pueda recargar de energías para que inicies esta buena aventura. Después procedimos y nos embarcamos en el catamarán. Estas chalupas hacen el recorrido visitando de pueblo en pueblo, donde la última parada es La Miel en Panamá. El recorrido dura aproximadamente una hora, hora y media, mar adentro, por todo el Golfo, hasta llegar al puerto de Panamá, donde te recibe la Guardia Panameña. Hola, ¿qué tal, aventureros? Hoy vamos a hacer una nueva aventura. Estamos aquí en Panamá, en La Miel. Esa es la frontera de Colombia con Panamá. Una aventura muy nueva con Humberto. Vamos a conocer hoy las maravillas que nos ofrece Dios y la vida. Esta majestuosidad del verde, de la naturaleza, de la selva del Darién. Y el verde de la naturaleza de este hermoso territorio. Estamos aquí en Panamá y así nos reciben. Y al ingresar a la playa, te van a cobrar una tasa portuaria. Para entrar a Panamá o La Miel, tú tienes que comprar una tasa portuaria, que es aproximadamente 3 mil pesos, medio dólar, para poder ingresar de estas maravillas. Y así nos reciben en esta maravillosa playa panameña, que se llama La Miel, ubicada en la selva del Darién, los límites de Colombia y Panamá. Aquí en Panamá, en La Miel, me encontré a José Miguel. ¿Qué más, José? ¿Bien o no? Bien. José vende unas ricas cocadas, ¿le dicen cocadas? ¿O sí, cómo es? Cocada, ¿cómo es?
A cuatro, José, porque hay que venir a Panamá, a la miel, porque hay que venir. Porque se comen las ricas cocas y la comida. ¿Y con qué sí? Y la playa, él es panameño, ¿sí o que usted es panameño? Sí. ¿Y canta reggaetón, sí o qué? Sí. ¿Y cómo canta reggaetón? Muestre a ver. Sí. No, mentira, para que venga a Panamá y se coma las cocaditas de José. José siempre mantiene aquí, ¿cierto que sí, José? Sí. Con su familia se reducen a través de las cocaditas. Es parte de la gastronomía que te ofrece esta, la miel, en Panamá, para que siga y venga y disfrute. Cosas que puedes encontrar aquí en la miel en Panamá es una variedad de cerveza que traen de otros continentes para que vengas y la pruebes a precios muy pero muy favorables y te deleites a los amantes al buen licor. Esta variedad que tienen aquí en las hermosas playas de la miel en Panamá. Y aquí al lado de estas hermosas playas, los catadores de cerveza, los mejores, los únicos. ¿Qué tal, Chávez? La bebida de Dios. Cerveza panameña. ¿Una cerveza panameña? Para una que malta disfrute, ¿qué tal? Es una malta deliciosa. ¿Qué tal? Es una malta deliciosa, muy rica. Entonces sigo aquí en la miel en Panamá y me encontré a Doña Rosa. ¿Sale Doña Rosa? Eso es Doña Rosa, es la que prepara estos manglares exquisitos que puedes disfrutar aquí en la miel en Panamá. ¿Cuál es este pescado, Doña Rosa? Curvina. Curvina. ¿Y cómo es? ¿Rico? ¿Delicioso? Bien delicioso. Y lo mejor es que es frito a leña, ¿no? Claro, a leña. Y con el sabor panameño. ¿Tú eres de Panamá? Claro, mi amor. Porque hay que venir a la miel en Panamá. Porque la gente tiene que venir a descubrir este paraíso natural. Invite a todos los que nos ven en este video porque tienen que venir. Mami, porque aquí está la mejor sazón. Porque aquí está la mejor sazón. Panamá, frontera, Panamá con Colombia. Así que ya saben, vengan al restaurante de Doña Rosa, aquí lo ven, para que vengan y disfruten de este hermoso rico sazón. Hermosa sazón, arroz con coco. Arroz con coco, ensaladita, buena pataconcita de esa zona de la selva del Darién. Para que vengan y visiten la miel en Panamá y visiten a Doña Rosa. ¿Qué tal el pescado, Humberto? Una delicia. No, uno acostumbra a comer este tipo de peces porque yo vivo en Agua Dulce, en Puerto Nares, pero acá está delicioso. Esto es una boinoa. ¿Y el paisaje qué tal? Alucinante. Esta entrada, esta piscina aquí es brutal. La miel, recomendado. Vengan. Estamos en Panamá, en la miel. Este es el primer lugar, paso fronterizo entre Colombia y Panamá. La primera playa del Caribe que converge a través de estos dos países hermanos. Así que los invito para que vengan a Panamá, a la miel. No te piden pasaporte, no te piden absolutamente nada, solo la tasa portuaria. Para que vengas y disfrutes de este gran paraíso natural que queda al borde de la selva del Darién. Así que los invito a que disfrutes esta aventura en la miel de la selva del Panamá. Y así que te invito para que descubras Panamá, la miel muy cercana y cocida al Golfo de Urabá. Y síguenos para que sigamos viendo más aventuras e historias de Colombia, de Antioquia y del mundo.